caminando por las calles de nuestra provincia de Cuba. La multitud se acercó a mi patria decididamente. Todos, 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 todos
distancia. Los vecinos nos piden a gritos, todos quieren más agua, todos quieren que lo hagan. Más teatros, queremos que lo cumplan. No es un cambio, por eso que se vota. No las obras, se controla. Tiene una hija, corren dos horas. Que hace el merengue, el terreno se viene con nosotros. Quieres un candidato que te dé mucha confianza. Por el grande se retira tanto. Llegamos a la mano y lo cumplimos en el canto. Ya sabes, para las obras, choque, que se controla. Este 2 de octubre, marca la R, choque, alcalde Marica. Quiero más obras para mi distrito. Los vecinos nos piden a gritos. Todos piden más agua. Todos quieren que lo hagan. Más obras para mi provincia. Los vecinos nos piden a gritos. Todos piden más agua. Todos quieren que lo hagan. Más teatros que lo cumplan. Es un cambio por que se vota. En las obras se controla. Tiene una hija, grandes obras. Que hace mar en el terreno se viene con nosotros. Quieres un candidato que te dé mucha confianza. Llegamos a la mano y lo cumplimos en el canto. Canto, canto, obra de impacto. Canto, canto, obra de impacto. Canto, canto, obra de impacto. Todo lo cumplimos en el canto. Quiero más obras para mi distrito. Los vecinos nos piden a gritos. Todos quieren más obras. Hola, señores, buenas, 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 buenas. Los vecinos nos piden a gritos. Hola, buenas. Todos quieren que lo hagan. Más teatro, queremos que lo cumplan. Quieres un cambio, por favor, se vota. Con las obras se controla. Tiene una hija, grandes obras. No se viene con nosotros. Tienes un candidato que te dé mucha confianza. Quiero más obras para tanto. ¡Damas y caballeros! ¡Aquí están los candidatos del pueblo! ¡Fuerte las palmas! Queremos agradecer a todos los iqueños, pargoneses y tinguiñanos, a todos los distritos que han hecho posible esa entrada triunfal a la ICA, porque ese 2 de octubre, la R se va a ganar. Este ha sido un día histórico, así como algún día se cruzó el Rubicón, hoy día José Choque cruzó el río Ica y cruzó el Puente Grau. Estoy muy contento de estar en esta noche con José, nuestro próximo alcalde, un hombre que habla con obras, un hombre que ha aprendido a hablar con obras y que ha podido cambiar el desarrollo del distrito de Parcona. Estamos aquí con hombres y con mujeres que saben lo que es el desarrollo. Y yo quiero agradecerle a todos ustedes porque Renovación Popular este 2022 va a ser un partido que va a llevar agua potable, que va a llevar saneamiento, que va a llevar educación, que va a llevar desarrollo y lo más importante, que vamos a luchar a favor de la niñez y de la mujer de Ica. Muchas gracias. Señoras y señores, hablamos con obras, un hombre que viene ahí apostando
por la modernidad, por agua continua, por la seguridad ciudadana, por el turismo, por el deporte, por la cultura, por modernizar el transporte, un transporte ordenado. Aquí está, ¿quién habla con más? ¿Y quién eligió? ¿Y a quién eligió? Todos quieren que lo hagas, más obras para mi provincia. Los vecinos nos piden a gritos, wow. Todos quieren más obras, todos quieren que lo hagas. Los teatros que lo cumplan, recibanme por si se vota. Con las obras se controla, tiene una rica de dos horas. La cena no se pone con los pies. Bueno. Amigos, Panchito, buenas noches. Buenas noches, equipo de candidatos de toda la provincia de Ica. Buenas noches a ustedes, pueblo de la provincia de Ica. Buenas noches. Yesenia, Guamán por la Tinguiña, nuestro representante de Tate también, Almendra Hernández de Farcona, Iris Andía de Ocucaje, Canelis Huelac de Subtarjaya, Alex Cagua de Los Atifes, Carlitos Pérez, esta provincia de Ica y cambiar la historia de nuestra provincia. Panchito Maza nos va a tener que ayudar en la región. Panchito Maza nos va a tener que ayudar. Amigos, está hablando. Amigos, te va a ir, si no tiene cosa, hay un problema. Yo municipal, hace tiempo que sale, una de los futbolistas. Vamos a seguir. Una de los futbolistas. Bueno, amigos, solamente sigue viniendo la gente, sigue viniendo los amigos de Renovación Popular. Y también estamos alterando el tráfico. Tenemos que ver de que esta posibilidad no ha sido porque José Choque y todo el equipo de la provincia lo haya deseado, sino la misma población ha venido conjuntamente con los amigos. Ahora sí, el lunes sí voy a tener que ir a las radios, a las emisoras. Voy a tener que debatir las propuestas que nosotros tenemos, que Renovación tiene para cambiar la historia de la provincia de Ica.
nosotros trabajamos con el corazón, tratando de ver de que todos se queden contentos, que tengan esa capacidad de poder definir ante sus pueblos, ante los distritos. Es ahí donde que nuestro amigo Pancho Massa, con la idoneidad, con esa capacidad de poder visionar, siempre nos orienta y siempre coordinamos con todos los candidatos distritales. Eso es bueno, porque la única manera de poder comunicarnos y entrar en familia es la comunicación y la unión entre nosotros para poder cambiar esta provincia de Ica, cambiar los distritos de cada uno de los representantes que están en estos momentos. Y ustedes, pueblo en general, yo sé de que este 2 de octubre marcaremos las 4 R's para poder triunfar y cambiar la historia. Todos en las aguas.